Listo, amores. Bueno, ya estamos grabando. Vamos a compartir el link. Permítanme para que se vayan conectando todos. La gente está loca en los grupos que por favor el link. <laughs> Ok, ya veo que lo están enviando. Perfecto. Listo familia, ahora sí, muy pero muy buenas noches, pláseme, saludarlos. Sí, permítanme. Ok, estoy, ya. <laughs> Perfecto, nada, me voy a conectar entonces al link de YouTube, permítanme porque yo no me quiero perder esto, no, necesito ver en la pantalla a ver si todo está saliendo bien y demás así para no molestarlos, pero, y pues para ver cuántas personas se nos van conectando. Ay, pero ¿por qué no me diga esto que es tres? Ah, vamos a ver. Vamos a dar tres minuticos simplemente mientras las personas de YouTube, o sea, se nos conectan al link de YouTube. ¿Listo? ¿Listo? Yo voy a abrir aquí el YouTube en mi computador para poder verlos, ver sus mensajes también. Bueno, realmente estoy demasiado feliz. ¿Cómo está el ambiente acá? Yo sé que mis hijitos y nietos son los primeros en estar aquí conectadísimos, así que me encanta verlos. Vea, por ahí veo, voy a llamar a Lista, ¿dónde están mis hijos? Vamos a ver, por aquí los veo, muy bien. Me encantan, escriban ahí en el chat a ver dónde, es así, yo como la llorona. ¿Dónde están mis hijos? <laughs> escriban ahí, perfecto. Ya estoy por aquí entrando a uno de esos grupos para poder entrar al link de YouTube. Ya voy. ¿Quién habló por ahí? ¿Quién habló por ahí para cancelarle el micrófono? Eso. Desde Honduras, Minao. Súper bienvenida. A ver, desde Bolivia, Epa. Me encanta, ya estamos internacionalizados, ¿sí ven? <laughs> desde Ecuador, Rosy, qué chévere. Me encanta. Ay, amo, desde Guatemala, ¿no? Mejor dicho. Desde Buga, desde Valledupar. Fascinante, listo. Estoy entrando aquí. Queda un minutico exacto para iniciar nuestra capacitación. Perfecto. A ver si les leo por acá. como El chat, perfecto. Muy bien, bueno, ya veo que tenemos 135 personas conectadas en YouTube. Vamos a dar dos minuticos más mientras se conectan, porque yo sé que tenemos más equipo, más personas, así que vamos a dar ese espacio. A ver escriban en todos los grupos bombardeen, conéctense, conéctense muy bien desde Líbano, Tolima, desde Apulo, Cundinamarca desde Hacha, me encanta desde arriba para abajo, vean desde Neiva, Huila, desde Villavicencio, Ibagué me encanta Buga ya lo había dicho ¿cierto? desde Cali Mosquera, Cundinamarca, Trinidad y Tobago, vean Saluditos, hija de Mauren en el negocio. Qué chévere, Ana, bienvenida. Desde Herrera, Tolima. Me fascina, desde Bogotá. Robira, Tolima, qué chévere. Súper bienvenidos, muy bien. Yo creo que completamos 200 personas en YouTube y podemos iniciar rápidamente para no demorarnos tanto. Vamos a ver. Listo, voy a ir por aquí mientras tanto. Bueno, leo acá en el chat. Mundi Valle, vea desde Perú, Brittany, qué chévere. Vea pues, desde Chía Rosa, estamos aquí al lado, mejor dicho. Me encanta. Desde México, eso. Ya completamos como siete países, me encanta. Ajá. Muy bien, muy bien. Me encanta tenerlos por aquí. Ahí los estoy leyendo en el chat de YouTube. Muy bien. Ok. Ya vamos. Faltan 20 personas nada más. Escriban ahí en los grupos: 20 personas para iniciar. Muévanse, conéctense. Vamos a darle. Ok. Escriban ahí en los grupos, ya casi completamos nuestra, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Listo, seguimos por aquí, el chat en vivo. Perfecto, 181 personas, mis amores. Vamos, vamos, que sí se puede. Vamos a completar 200 personas en YouTube porque yo sé que somos muchos más en el equipo. Y se anunció esta llamada con antelación, con mucho tiempo. Eh, dicen Buga presente, Jamundi Valle, desde Playita, San Martín. Desde Bucaramanga, mano, me encanta. Muy bien. Ojo con los micrófonos. Silenciar. Listo. Bueno, mis amores, voy a empezar ahora sí. Muy, pero muy buenas noches para todos. Pláceme saludarlos. Los saludo desde mi hermosa casa en Cajicá. Estoy realmente feliz de volver al ruedo. Estoy feliz de verlos nuevamente por aquí, de sentir su energía. Felicitaciones a todos, ¿cierto? Un feliz año nuevo. Espero que hayan tenido un fin de año espectacular, una Navidad espectacular, que hayan estado rodeados de muchísimo amor, de familia cierto, que se hayan hecho nuevos propósitos, nuevas metas, que este 2024 viene como con unas vibritas diferentes, ¿no les parece? Como que todo el mundo estaba esperando el 2024, como que todo el mundo dejó en el 2023 todo eso que lo ataba, que lo hacía sentir inferior, que lo hacía sentir que no iba a poder y cosas así. Estoy completamente segura que todos están realmente felices de hacer que las cosas pasen en este 2024. Yo estaba como, como como ansiosa, yo también estaba esperando el 2024 así como con muchísimas ansias, con muchísimas ganas, porque yo sé que es un año que viene con todos los poderes, que viene, mejor dicho, tenemos tantas cosas especiales este año, que yo estoy como emocionada de todo lo que va a suceder, y como sé que la gran mayoría de ustedes está, voy a empezar a compartirlo, espérenme, comparto por aquí, ah no, bueno, voy a compartir, es pantalla, ok, comenzar, voy a empezar. A compartir con todos ustedes, porque como saben, teníamos unos desafíos navideños y vamos a ver qué pasó con los desafíos navideños. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice ok, ok, ok. Perfecto. Ahora sí, nos fuimos por acá. Yo tengo por aquí mis álbumes llamada equipo. Perfecto. Recordemos entonces, señores, que teníamos tres desafíos navideños. Déjenme yo voltear el celular a ver si sale de pronto mejor. A ver si así sale completo. Déjenme ver. Vamos a ver, es que compartiendo desde el celular es cosa loca. Ahí lo volteo. Mm-hmm. Bueno, ahí se ve más grandecito, ¿cierto? Ahí alcanzan a notar muchísimo mejor. Recordemos que teníamos tres desafíos navideños. El primer era el aguinaldo navideño, que consistía en que la persona que afiliara la mayor cantidad de socios, pues realmente se iba a ganar ¿cuánto? Un millón de pesos. Y pues pláceme realmente felicitar a nuestra ganadora del primer aguinaldo navideño, Carito Ramírez, directora regional, hija mía, por supuesto. O sea, soy una mamá orgullosa. Se ganó un millón de pesos para que ella lo usara en lo que quisiera, en lo que se le diera la voluntad. Y pues realmente así fue. Una bendición. Felicitaciones, Carito. Yo quiero que todos, honestamente, que están ahí, eh, felicitemos a Carito. No recuerdo cuántas personas afilió. Creo que fueron diez, si no estoy mal. diez nuevos socios en esa semana, demostrando que el que quiere puede, señores. Ella estaba precisamente aquí en mi casa. De aquí en mi casa empezó como el reto, salió, pero la vi trabajar de cerca y, pues, cuando se ganó el reto, no me sorprendió, porque claramente alguien que trabaja, pues ve el resultado y alguien que trabaja así de la forma como lo hace Carito. Así que felicitaciones, Carito, eres una tesa. El segundo reto que tuvimos fue el de la semana del asociado, ¿cierto? Que fue de la semana del 15 al 21 de diciembre y consistía en que yo le iba a regalar eh, tres días, ¿cómo era? Tres días, cuatro noches, Teo ¿No? que era el tema: tres días, cuatro noches. Así ahí dice: tres días para cuatro personas en el apartamento de Santa Marta o en mi casa de veraneo en Yopal. La persona que ganara, o sea, entre los asociados yo iba a rifar ese premio, y pues quiero anunciarles que también tuvimos el ganador, el ganador es Ángel Quiroga desde apartado, señores, se ganó esa ese estadía completamente gratis para cuatro personas en la fecha que pues ellos realmente determinan, y en el lugar, que ellos quieran ya sea en Santa Marta o en Yopal Casanare así que felicitaciones a nuestro segundo ganador el tercer reto que teníamos ¿Eh? es precisamente Ay. los micrófonos Ay, que se, y fijo están gritando dios <laughs> espérenme cierro ese micrófono María Judith, te escuchamos todo. Ya, ok. Gracias. Tener cuidado, por favor, con los micrófonos. Seguimos aquí. Entonces. El tercer desafío que teníamos era el desafío 10-5-2, que era para las personas que tuvieran la mayor cantidad de socios haciendo el 10-5-2, pues ganaba un millón de pesos para su actividad de Atrévete del Corazón. Esta eh, comprendía la semana del 22 al 28 de diciembre, pero para ser honesta con todos ustedes, pues eh, eh, eso era en la semana, ¿no? quisieran hicieran 10 5 en la semana y pues no hubo eh, aforo. Así que. Vamos a hacer algo especial. ¿Qué vamos a hacer por el mes de enero? ¿Listo? por el mes de enero yo voy a rifar entre todas las personas que se hagan 10, 5, 2, en el mes de enero voy a rifar un millón de pesos, pero para qué, va a ser destinado para Atrévete de Corazón no importa el mes, no importa que no es diciembre, en enero también podemos bendecir muchísimas familias, cierto muchos niños, y pues yo honestamente quiero que ustedes tengan en su corazón este propósito, que sientan lo bonito que es poder ayudar personas para lo que sirve el dinero realmente es cierto que no solamente se trata de lujos de viajes o cosas así sino que también se trata de poder ayudar más personas así que entre todos los que se hagan 10 5 12 en el mes de enero estaré rifando este millón de pesos cuándo lo va a rifar el primero de febrero ok vamos ahí listo continuamos mis amores Continuamos por aquí. Les tengo unos noticios. No 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 no, 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 no. Como yo sé que tenemos pendiente nuestro nuestro taller de habilidades básicas acuérdense que este iba o lo iba a comprender cuatro talleres básicos donde se iban a hablar de las habilidades que necesitamos para tener éxito en este negocio ya hemos hecho dos eh, talleres pero yo sé que ustedes vienen del diciembre con un poquito perdidos que ustedes necesitan un recorderis y para poder continuar con la tercera habilidad recordemos que el hecho de que ustedes participen en estos talleres va a tener una certificación que estaré dando yo personalmente pues a todos los que libren este este taller valga la redundancia listo y que pues lo pongan en práctica y muestren sus resultados estamos de acuerdo el control lo están llevando sus regionales ascendentes de las personas que participan en estos entrenamientos así que vamos a volver con ellos vamos a regresar exactamente donde tengo aquí el flyer de esa ahí muestren a ver espérenme que acá ok ahí Ay, ay, les chismosé antes de tiempo. Aquí, listo. Entonces, ¿cuál va a ser el taller? Vamos a hacer un repaso rapidito de la habilidad número uno y la habilidad número dos. Y vamos a tener la tercera. Eh, clase que va a ser en cierres efectivos y duplicación perfecta. Listo, la duplicación de su organización perfecta. Esta la vamos a tener o la vamos a llevar a cabo el lunes 23 de enero a las 8 p.m. de la noche. Va a ser aquí por Zoom también para que todos ustedes se puedan conectar y no se lo pierdan. O sea, la idea es que realmente se certifiquen. Listo, que realmente se regalen esas... Van a ser cuatro horas literal de, de curso, o sea, obviamente esta capacitación apenas va a ser una hora, pero eh, como el conglomerado de las cuatro capacitaciones, pues va a ser un total de cuatro horas, en, la, en las cuales ustedes van a poder aclarar muchísimas dudas y van a tener claro cómo es que se hace este negocio y cuáles son esas habilidades que todos ustedes necesitan desarrollar. Así que esta es la cita, yo estaré pasando el flyer por los grupos, no se preocupen, listo, pero ahí vamos. Ahora. Vamos a iniciar, yo les, yo les comenté a todos ustedes que en esta llamada, pues no quería hacer solamente una llamada de equipo así como normal, sino que íbamos a tener una capacitación, ¿sí o no? Y que la capacitación era cómo hacer cómo convertir los resultados de un año, cómo pasarlos a tan solo 12 semanas. Así que esta capacitación se titula El año de 12 semanas. Espero que todos ustedes tengan ahí en, en sus manos su agenda, su cuaderno donde ustedes puedan escribir para que puedan ir entendiendo y todo demás, ¿ok? Así que, ¿cómo tener los resultados de un año en tan solo 12 semanas? Sencillo, mis amores, lo primero que todos ustedes tienen que hacer es que nosotros somos los programadores de nuestro cerebro. Es decir, no pasa el contrario. Nuestro cerebro fue hecho para acatar nuestras órdenes. Por eso, si nosotros le decimos, alza la mano, él le manda la señal a la manito y le dice, oiga, que, se, que la levante, ¿cierto? Si nosotros decimos, o sea, cualquier cosa que nosotros le ordenamos, él lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el poder de decidir en cuánto tiempo queremos tener resultados. Normalmente somos malos para darle órdenes a nuestro cerebro, pero yo quiero que ustedes piensen en eso. Tú puedes organizar tu casa en una semana, ¿sí o no? Si tú te pones la meta, tú dices, bueno, yo voy a organizar mi casa en una semana. O tú puedes organizarla en un día, ¿cierto? ¿De qué va a depender? De lo que tú decidas. O sea, va a ser la, tu orden la que le, va, le vas a dar al cerebro. Entonces, si tú te programas para organizar tu casa en una semana, pues muy posiblemente un día vas a hacer un cuarto, al otro día vas a hacer el baño, al otro día vas a limpiar la cocina, al otro día vas a limpiar la sala. Pero si tú... Tomas la decisión y dices: Hoy me voy a dedicar todo el día a organizar mi casa de arriba a abajo. A mí, ¿saben con qué me pasa con el tema, digamos, de la Navidad? Ay, Dios mío, o sea, nosotros armamos Navidad como en dos días literal, ¿cierto? Pues obviamente de mi casa grandísima. Entonces, en dos días literal armamos Navidad. Oiga, para quitarla. Ay, Dios mío, para quitarla se nos fueron como cinco días para poder quitar ya toda la Navidad de la casa. Entonces, ¿por qué pasa? Porque nosotros somos los que le damos la orden a nuestro cerebro como tal. ¿Listo? Ahora, por aquí veo que en el, en el grupo me dicen los premios de 120 de septiembre, octubre, ¿no fueron para todos? Emilce, primero, no fue septiembre, octubre, fue, fue octubre y noviembre. Y sí, para todas las personas que cumplieron con las condiciones, a todos se les enviaron los bonos. Entonces, listo. Si alguien hace falta, escríbale por favor a mi asistente para que ella compruebe, pero nos cansamos de mandar la información a los grupos de que por favor mandaran porque obviamente tienen que mandar las evidencias. Entonces, pero si alguien todavía falta, pues eh, hablen ahí con un asistente porque realmente está demasiado tarde. Ya nosotros imprimimos los que teníamos que imprimir de las personas que nos avisaron y demás. Entonces, pero es octubre y noviembre. Listo. Seguimos tu cerebro cumple entonces tus órdenes porque esa es la función de él entonces darle las órdenes adecuadas listo ahora ya todos empezamos un año con un mapa de sueños eh, un vision board como tú le llames el, el el tablero de visión cierto y normalmente hacemos son metas anuales entonces todo el mundo tiene metas anuales y todo el mundo en enero por lo general dice bueno este año quiero lograr esto lo otro aquello y demás cierto entonces la mayoría de personas normalmente tiene como metas muy generales por decirlo así como estas que pongo aquí ejemplo este año sí gas o si sí llego a mi peso ideal sí o no ahora yo quiero que sean muy honestos con ustedes mismos y yo o sea los que aún les hace falta llegar a su peso ideal que llevan años en TLC y estas es labores y no están todavía en su peso ideal eso realmente eh, eh, nos pasamos de conchudos, ¿sí o no? Entonces, listo. Bueno, esa es una. Una segunda meta como muy general, lo que todo el mundo suele hacerse cuando inicia el año es, este año sí cojo el hábito del ejercicio, o este año quiero ganar más dinero. O este año quiero ir de vacaciones a la playa. O este año sí aprendo inglés. Este es el año donde me vuelvo bilingüe, carajo. O este año leo más. O este año quiero tener una mejor relación con Dios. ¿Cierto? Normalmente estas son como las metas generales que casi todo el mundo tiene y que todos realmente pues queremos cumplir. El problema es que siempre las dejamos muy generales, o sea, muy para para hacerlas en el año, en el año entero. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Cuando nosotros hablamos al año, pues hacemos ver que quedan muchísimos días, porque estamos hablando de 365 días que tiene el año y decimos, bueno, pues realmente falta mucho todavía para que se acabe. Entonces, inconscientemente, nosotros lo que hacemos es que nuestro cerebro entre en modo... En modo avión, <laughs> entra en modo ahorro de energía, más bien, en modo ahorro de energía, como que no es que haga todo porque falta muchísimo tiempo para acabar el año y para cumplir las metas. Ahora, ¿qué hay que hacer para tener resultados o los resultados que estamos buscando en un año? Tenerlos solamente en, en 12 meses. Pues hay que aterrizar las metas. Aquí yo les voy a poner dos ejemplos y el primero es para aquella persona que supongamos necesita bajar 30 kilos para llegar a su peso ideal. ¿Tenemos casos así aquí? Sí o sí, en el equipo. Ejemplo. Entonces, que dicen, bueno, no, es que yo no solamente, yo necesito bajar 30 kilos para llegar a mi peso ideal. Ok, para cumplir tu meta, ¿cierto? En el año, porque dicen, este año sí llego a mi peso ideal. Entonces, para cumplir tu meta, en el mes tendrías que, o sea, por mes tendrías que bajar 3 kilos para cumplir tu meta en el año. Ahí, está, ahí quedó mal escrito. Listo, tendrías que bajar 3 kilos por mes para que al finalizar del año tú... Estés libre de tus 30 kilos. Pero si actuamos bajo el principio del año en 12 semanas, solo necesitamos bajar 2,5 kilos, es decir, 5 libras por semana para llegar al peso ideal en tres meses, señores. Háganme el favor. O sea, yo sé, miren, yo conozco a mi gente, porque obviamente yo todos los días hablo con muchas personas de la organización y hay personas que dicen: Mira, Erika, yo la primera vez que me tomé las gotas bajé 17 kilos, la segunda vez bajé 12 kilos, la tercera vez bajé solo 8 kilos porque ya la hice fue solamente 20 días y desde ese entonces empiezo las gotas, las hago una semana. Bajo tres kilos y las dejo. Porque no sé por qué me da pereza ya volver a hacer las gotas. Sí o sí, tengo personas así aquí o no. Oiga, y dicen, me da pereza hacer las gotas otra vez. Yo sé que son buenas, sé que son efectivas, pero no sé qué pasa, me da pereza hacerlo. Entonces, ok, el consejo para ustedes, amores, es enfoquémonos en bajar esos kilos por semana. Imagínense, todos sabemos y conocemos productos espectaculares como lo es el iazote ¿cierto? En compañía, ejemplo, de nuestro maravilloso café delgada. Ahora, déjenme darles un consejo compren el té de sandía y en vez de, ponen, de ponernos ejemplo esa meta larga que como que ay Dios o de bajar 15 kilos en un mes, empecemos a ponernos meta semanal y digamos, bueno, por semana voy a bajar 5 libras, esa va a ser mi meta. Listo, y es importantísimo siempre que ustedes escriban en su agenda, en su cuaderno, donde sea que ustedes lleven sus controles escriban el resultado de la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, así como pongo aquí en la diapositiva. Listo, de tal forma que ustedes van a poner cuánto peso bajaron en la semana 1, cuánto peso bajaron en la semana 2, cuánto peso bajaron en la semana 3, cuánto peso bajaron en la semana 4. O sea, yo los invito es a que ustedes tomen la decisión de usar lo que quieran usar, pero que mentalicen su cerebro a tener... El resultado es en la semana. Sí me hago entender para que su cerebro se acostumbre es a cumplir metas semanales porque se le hacen más cortitas y más fáciles de cumplir. Entonces si yo hago gotas una semana, ejemplo, tú sabes que vas a bajar tres kilos sobradísimo, ¿cierto? Y tú dices, pues pucha, tres kilos esta semana ya bajé, listo. Entonces voy a seguir con la siguiente semana para bajar los otros tres kilos. Pero cuando tú empiezas gotas y las ves, digamos, al mes o los 40 días en realidad que duran las gotas, pues por eso es que tú haces una semana y las otras no las haces porque te parece parecen lejanas, interminables y demás. Y no están así, pero si lo hacemos por semana, les aseguro que vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Listo. Ahora, aquí les pongo otro ejemplo. Hablemos de dinero, lo que tanto nos gusta, ¿cierto? La mayoría de personas, ejemplo, se ponen una meta como ganar 10 mil dólares al año. Entonces, si tú divides 10 mil dólares al año, eso te da 833 dólares por mes. Es decir, que la meta... En las 12 semanas es ganar 2.500 dólares. Y cuando nosotros dividimos esos 2.500 dólares en semana, nos da un total de 208 dólares por semana. Esa debe ser, digamos, si eres una persona que necesita ganar 10.000 dólares en el año para ganarse su primer anillo de TLC, ejemplo, pues lo que tiene que ganar a la semana son... 208 dólares. Entonces, lo mismo, los invito a que ustedes en su cuaderno, en su agenda, donde sea, ustedes pongan semana uno, semana dos, semana tres, teniendo claro que la meta son 208 dólares y que al finalizar de la semana, Ustedes pongan el monto real que se ganaron. Me explico, digamos, si en la semana uno tú no te ganaste 208, sino que te ganaste solamente 100 dólares, pues, ah, bueno, tú sabes que en la semana 2 necesitas ganar 208 más 100 dólares de más, que ya vas como, como atrasadito, ¿cierto? Como atrasadito de la semana 1. Entonces, esa va a ser tu meta, cumplir. Y, y así sucesivamente tú vas colocando cada semana cuánto realmente ganaste. Al finalizar del mes, de las cuatro semanas, tú vas a poder sacar el balance de cuánto ganaste exactamente ese mes y vas a ver si cumpliste o no cumpliste la meta. Ahora, no, Erika, no cumplí la meta. Pues tampoco es entrar aquí a, a darnos latigazos ni golpes de pecho. Es decir, oiga, no cumplí los 2.500, pero me gané 2.000. Ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Estos 500 se los voy a sumar al otro mes porque sé que puedo dar más, sé que puedo ganar más y, 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 en fin, o sea, literal. Pero la idea es cumplir la meta, ¿ok? Mira, cuando te levantas a trabajar teniendo claro lo que quieres lograr, los resultados llegan porque llegan. Entonces, sean muy juiciosos en sentarse a aterrizar sus metas. Ahora, es impo importante saber diferenciar la meta de los objetivos. Listo, la meta es anual es al año. Entonces, aquí en este ejemplo, ¿cuál es la meta? Ganarme 10 mil dólares al mes, ¿cierto? Ahora, el objetivo es mensual. ¿Cuál es el objetivo de esta meta? Eh, ganarme 833 dólares al mes. Pero las acciones son las que, o sea, las acciones son las que cumplen los objetivos y los objetivos son los que hacen posible que lleguemos a la meta o que cumplamos la meta que nos proponemos, ¿listo? Entonces, las acciones a tomar deben ser diarias, y se deben evaluar semanalmente. ¿Estamos? Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que ponerse a pensar es, ¿qué debo hacer para ganar 208 dólares a la semana? Entonces, aquí yo les doy ejemplo, tres opciones. Eso es lo que ustedes deben poner y escribir en un cuaderno. ¿Listo? Ustedes ponen lo que se quieren ganar y ahora ustedes escriben tres opciones de cómo se los pueden ganar, ¿listo? En este ejemplo yo les pongo tres, o sea, les pongo tres. Entonces, el primero es hacer un GFI vendiendo de a dos productos a cada cliente, ¿se ganarían cuánto? 250 dólares a la semana, miren. Haciendo el GFI con la venta de dos productos, es decir, vender el kit de pérdida de peso básico, el de dos productos a cinco clientes, tú estarías ganando 250 dólares esa semana. ¿Será que cumplirías la meta así o no la cumplirías? Claro que sí, cierto, sobrado, ahí vas ganando, me encanta. La segunda opción es afiliar tres socios nuevos con el paquete 25X y ganarías 240 dólares. ¿Se cumple la meta o no se cumple la meta? Claro que sí, y hasta un poquito más, cierto. El tercero, hacer un GFI y afiliar un socio nuevo con el paquete 25X y ganarías 210 dólares. ¿Se cumplió la meta? Sí, se cumple. Entonces, lo que ustedes deben hacer, o sea, esas acciones diarias deben ser lo más específicas posibles. Tú eliges una de esas tres, ejemplo. Tú dices, no, Erika, la más fácil es venderle un kit de pérdida de peso de dos productos a cinco clientes. Ok, entonces, ¿qué tendrás que hacer para venderle a cinco personas? Vas a tener que hablarle a 50 personas en una semana, ¿sí o no? Y ahí es donde tú entras, ok, ¿qué hago? ¿Qué estrategia uso? para llegar a 50 personas o hablarle a 50 personas en la semana de, de los productos. Entonces, ahí tú te sientas a pensar, ah, pues si hago una hora de poder al día, yo alcanzo a hablarle ejemplo al día a 15 personas, ¿cierto? Oiga, si yo le reparto dos muestras diarias a dos personas nuevas, digamos todos los días, pues yo sé que puedo cumplir esa meta. O puedo también usar, ejemplo, un programa de referido de clientes. No sé si ustedes de pronto han pensado alguna vez en eso, pero ustedes pueden escribirle a las personas que ya han sido clientes, que han tenido un resultado con nuestro yazo. 嗯。<laughs> Aló, volví, volví. Sí, fue. <laughs> Perdónenme, fue mi internet. Tienen toda la razón, tranquilos, que no cunda el pánico. Ya volví, vuelvo aquí a transmitir, a compartir. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Ok, pantalla, otra vez, comenzar. <laughs> calma, calma. Dices el internet, sí, 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 es el mío. Tranquilos, ya volví, ya deberían estarme escuchando. Ok. Seguimos por aquí. A ver, yo estaba acá. Ok. Volvimos. Por aquí quedamos. Ya estoy escuchando, te dicen, sí, ya. Ok, entonces seguimos simplemente. Entonces, el progreso lo deben medir diario también, es decir, a cuántas personas les hablé hoy, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir midiendo también el progreso diario, pero lo fundamental es medir el progreso semanal, importante. Ahora. Les voy a poner un ejemplo clarísimo de cómo ustedes pueden potencializar y hacer lo que normalmente hacen en, en un año, en 12 meses, hacerlo en 12 semanas. Ejemplo, y esto vuelvo y lo digo con conocimiento de causa. ¿Cierto? Porque he hablado con muchos socios, con muchos hijitos nuevos estos días y siempre mi pregunta es, ¿cómo vas con el cuadro del éxito? ¿Cuánto tiempo te estás tardando en llenar un cuadro del éxito? Oigan, la mayoría de personas me dicen mi líder me demoro un mes en llenar un cuadro. Y la tarea que yo les estoy dejando es, ok, para potencializar esos resultados necesito que a partir de este momento tú llenes un cuadro del éxito por semana. Es decir, que se le hable a 100 personas por semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sandra Penagos dice otra vez que no se escucha. Confírmenme porque ya me asusta esto. Otra vez me fui, ¿será? Se escucha o sea, fuerte que... y claro. Ah, ok. Debe ser que ellas van atrasadas en el... <laughs> que ellas van atrasadas ahí. Ok. Gracias, nena. Entonces, esa va a ser la tarea. Ahora... El recorderis del cuadro, porque yo sé que también tenemos muchas personas nuevas en el equipo, en la organización, que aprovecho de darles la bienvenida, amores, felicitaciones. Llegaron en el mejor momento del, del equipo, en el inicio de año nuevo, realmente aquí empieza la aventura, van a hacer que las cosas pasen. Así que un recorderis del cuadro del éxito. El cuadro del éxito no es más que una cuadrícula que va del 1 al 100, donde cada espacio, cada número, básicamente le pertenece a un prospecto. A una persona. Ejemplo, el número uno le pertenece a Andrea Pérez. Que es mi vecina. Ejemplo, el número dos le pertenece a Sofía Ramírez, que es mi prima. El número tres le pertenece a Jorge Chape, que es mi, mi jefe. Ejemplo, y así sucesivamente, ¿vale? Cada número pertenece como a alguna persona, y yo le voy a poner una X cuando la persona ve la presentación de negocio, o ve la oportunidad, o yo le cuento de los productos y del negocio, y me dice, no me interesa, gracias, o, o no es mi momento, no, no, o sea, simplemente me dice, que no. Cuando me dice que no, yo pongo una X, así como ustedes ven, o sea, yo tacho esa casilla porque quiere decir que esa persona no es su momento y no quiere saber nada ahora mismo ni del producto ni del negocio, listo. Entonces, no peleo con ellos, yo simplemente tacho aquí. Ahora, ustedes ven que hay unos números que están en blanco. Ejemplo, busquen el número 34, el 35, el 36, el 37 de esta tabla, están en blanco. ¿Por qué están en blanco? se deja la casilla en blanco cuando la persona está buscando el dinero. Cuando te dicen, ejemplo, nena, voy a consultarlo con mi esposo o voy a consultarlo con la almohada, porque hay personas que la almohada le habla. Entonces, o voy a reunir el dinero porque no lo tengo, o el 30 que me paguen, fijo, te lo compro. Entonces, estas personas las dejamos en blanco, listo. Y voy a colorear la casilla. Aquí no se me confundan porque siempre se me confunden y me dicen, Erika, ¿qué quiere decir cada color de, las de la casilla que tienes? Y no quiere decir nada, simplemente es que era el marcador que yo tenía en la mano. Recuerden que tengo una niña de dos años y cuando uno tiene niños de dos años, mi amor por más de que uno cuide los cajones y los marcadores es lo que más les encanta a ellos entonces aquí yo soy una lucha constante con los marcadores porque mi hija me los quita así que el que yo encuentre y tenga mano es con el que el que uso okay entonces lo coloreo solo cuando la persona hizo la consignación ya sea de producto o de negocio ya si ustedes quieren ejemplo porque ustedes son de pronto verdes cierto y una personalidad más organizada y ustedes dicen no es que yo el rosa lo voy a... y no tienen niños chiquitos Usted dice, el rosa lo voy a dejar para los clientes y el verde para los socios. Bueno, pues ya tú lo acomodas como tú creas que lo vas a entender mejor, pero esta es la explicación básica del cuadro del éxito. ¿Para qué lo hacemos? Para conocer nuestros números. Miren, normalmente o el, o el común denominador es que por cada 10 personas que yo le hablo, solamente dos me dicen que sí o, o sea, es decir, me compran un producto o se afilian conmigo al negocio. Así que si yo quiero potencializar los resultados, pues yo lo que tengo que hacer es un cuadro del éxito a la semana. Listo. Otra pregunta que siempre me hacen mucho es, Erika, ¿a quién se pone en el cuadro? O sea, el nombre que se me vino a la cabeza o que no. Solamente pones en el cuadro aquellas personas a las que les diste a conocer la información, ya sea del negocio o de los productos que tú ya le mandaste, ya le hiciste asesoría, que la persona ya sabe qué productos son los que tiene que tomar o cuáles son los que necesitan, que la persona ya vio ya el video de presentación de negocio o que ya fue a una presentación de negocio presencial, ¿cierto? Esas son las personas que ponemos aquí en el cuadro. Erika, ¿pongo a las personas que le mandó el mensaje y que no me respondieron? Pues no porque ellos no nos va a servir para la estadística, ¿listo? Ahora Vamos a tener cuatro años en uno solo haciéndolo prácticamente esto, o sea, logrando un año en 12 semanas. En total, tendríamos cuatro años en uno solo. Quiero contarles que tenemos muchísimas herramientas pensadas para ayudarnos a tener el éxito que ustedes están buscando este año, pero nos vamos a enfocar primero en estos tres meses, ¿cierto? Enero, febrero y marzo, que son las 12 semanas de este año que empezamos. Y les tengo, mejor dicho, pero una bomba que ya se la voy a dar, listo. Tenemos un reto. De viralidad, que ya les cuento un poquito, tenemos capacitaciones. Ay, mañana vamos a tener una capacitación súper importante, señores, con Diana Johnson. Diana Johnson es del equipo de Honduras, es ganadora del anillo de 50 mil dólares en tan solo un año con todas Changes. Háganme el favor. Ella de rango es estrella creciente, pero alcanzó estas ganancias, sobre todo por dedicarlas a, eh, a las ventas, ¿listo? Por dedicarse a las ventas. Así que es una mujer que realmente es madre, es esposa, es universitaria y aún así, mi amor, top en ventas toda la semana siempre a nivel mundial y vamos a tener una capacitación con ella eh, mañana, 19 de enero a las 8 p.m. hora Colombia para que todos ustedes se conecten, ¿listo? No se la pueden perder. Estoy completamente segura que esta mujer tiene muchísimo que enseñar, pues 50 mil dólares en un año, mi amor, eso realmente es de... De admirar y de felicitar, ¿sí o sí? Ahora, recordemos que vamos a tener el taller de habilidades. Cierres efectivos y duplicación perfecta, la tercera clase. Esta la vamos a tener el lunes 23 de enero a las 8 pm. Entonces, no se preocupen que voy a estarles enviando eh, los flyers a los grupos también. Ahora, aprovecho para felicitar a todas aquellas personas que están participando del reto de Total Light Changes, de ganarse en esas vacaciones, ese destino de lujo secreto, ese retiro en un destino de lujo secreto junto al, corpora al corporativo, ¿cierto? Literal, con todo pago. Los felicito, mis amores. Eh, para poder ganarse este este reto o poder participar este mes en ese reto, lo único que tenían que hacer era hacer diez cinco dos en el mes de diciembre, así que si tú estás participando este mes por esas vacaciones, escriba ahí en el chat, yo me lo gané, yo estoy participando para saber quiénes pues son esos, esos, esos socios comprometidos y que se van a ir de vacaciones, sobre todo algún, algún destino paradisíaco delicioso por ahí, vamos a ver... Dice, ¿tú haces el cuadro en un cuaderno? Sí, Angie, yo no le pongo, pero, es donde, o sea, yo así arregla, mi amor, y listo. Así lo hago, ¿listo? Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, vamos. Dice, ¿dónde se consigue la agenda que trae el cuadro? No, yo lo hago. No se compliquen, solo es hacer una cuadrícula del uno al cien. Y listo. Ahora sí les tengo la bomba. Bomba. Esto es una bomba. Yo espero que todos estén aquí extremadamente atentos. ¿Listo? Porque esto está buenísimo. Señores, vamos a tener un reto de viralidad. ¿Qué quiere decir esto? Como yo sé, espérenme, yo les pongo la, la imagen solita acá. Como yo sé que el propósito de la gran mayoría de nosotros es este año ganar más dinero, ¿cierto? Pues yo fui muy consciente y yo dije, Ok, ¿qué podemos hacer para ganar más dinero? Y obviamente la solución que yo encontré fue llegar a más personas en un tiempo mucho más rápido, es decir, crear momentum. El momentum es masa por velocidad, que se traduce en hablarle a la mayor cantidad de personas posible en el menor tiempo posible. Y yo dije, Ok, esto suena muy chévere, pero yo me estaba encontrando con un problema. Y es que si yo hacía más de dos horas de poder al día, literal, me estaba exponiendo a que me bloquearan en redes sociales. Y si a mí me bloqueaban en redes sociales un día, pues era realmente un día que me hacían perder y pues no era que me encantara. Entonces yo dije, ok, ¿qué puedo hacer para que lleguemos a más personas en más, eh, mucho más rápido? Y me acordé que una de mis hijas que entró el año pasado, el 4 de enero, que no voy a olvidar la fecha que se llama Paola Beltrán, cuando nosotras estábamos haciendo esa llamada de cierre, ella me dijo, Erika, yo tengo la fórmula de la viralidad en Instagram, entonces yo sé que a mí me va a ir bien, ella me dijo eso. Y tú sabes, yo en el momento como que, ah, sí, qué chévere, rico, rico, pero como que pues no le di más trascendencia, más allá, ¿cierto? Y, oh sorpresa, que Paola también es una niña que se me ha estado ganando cinco millones de pesos a la semana solamente en ventas hoy en día ya ella es directora ella se hizo directora ahorita en en, en diciembre, cierto, en el Black Friday se me hizo directora y pues realmente eh, sus resultados en Instagram me comprobaron que eh, pues realmente sabe de lo que habla entonces yo la llamé y le dije Pavo yo necesito que tú me enseñes esa fórmula que tú tienes para que todos los videos se te viralicen mi amor porque yo quiero tener ese problema que tú tienes ¿Cuál es el problema que ella tiene que se le llena el WhatsApp de personas interesadísimas, amor, en hacer, en, en, comprar el producto o en hacer el negocio. Entonces yo le dije, yo quiero tener ese problema. Yo realmente quiero decir, ay, huepucha. Y ahora qué hago que los dedos se me cansaron. No alcanzo a responderle a tanta gente en el día. Yo quiero ese problema. No sé si alguien aquí tiene ese problema, quisiera ese problema, cierto. Si alguien quiere tener ese problema, escriban ahí en el chat. Yo quiero tenerlo, cierto porque realmente yo dije buenísimo. Y estaba yo literal en esas, amores, cuando de repente recibo un mensaje de nuestra amada directora regional, Claudia Ospina, desde Cali Valle del Cauca, señores, y me dice, mi embajadora, estoy feliz. Dice, empecé un Instagram nuevo, tenía 2.500 seguidores y de 2.500 seguidores pasé a 50.000 en tan solo cinco días. Vean, hoy me volvió a mostrar y lleva 98 mil seguidores nuevos en solo 10 días. Así que yo le dije, Claudia, no jodas, o sea, ¿qué estás haciendo? Y Claudia me cogió y me dijo, Miren, mi embajador, hay que hacer esto, lo otro, y si más. Ahí Daniela y su hijo Alex, ambos son hijos de ella, empezaron, Mira, lo que tienes que tener en cuenta es esto. Tú sabes que la juventud está como muy empapada de todo. Y yo dije, Ok, pero es que, ¿saben qué? Yo pensando, yo no quiero ser la única que tenga ese problema. Yo siempre pienso mucho en mi equipo, en mi organización y yo dije, yo, yo no quiero ganar sola, yo quiero que todos ganemos. Así que les propuse crear un grupo único de WhatsApp en el cual ellos manden todos los días tres ideas, listo, de real, pero ojo con esto, que no lo manden mascadito, mi amor, con los hashtags que hay que poner tal cual como lo hay que hacer para que todos nosotros lo hagamos y empecemos a tener éxito en Instagram, señores, que nos vayamos virales, porque yo les digo algo, yo llevo ocho años en Torah Life Changes y en ocho años yo apenas tengo 36 mil seguidores, mi amor, extremadamente orgánicos, eso sí, pero me, me, me ha tomado ocho años y a esta mujer en diez días, ¿no? ¿Qué que les voy a decir? Diez días, como en tres días, tuvo el resultado que yo he tenido en ocho años. Entonces, hombre, ¿cómo no vamos a aprender de los mejores, de las personas que tienen esos resultados y esos problemas que nosotros queremos tener, ¿cierto? Así que hay un grupo exclusivo de WhatsApp para este reto. Yo les voy a mandar el link para que se unan, pero ojo. Ojo señores, porque este es un reto de viralidad en 30 días. Es decir, para hacer este reto se necesita compromiso, primero que todo. Segundo, se necesita constancia. Eso no es de que lo hiciste hoy y mañana no. No, esto es de 30 días completamente seguidos. ¿Estamos de acuerdo? Así que si tú vas a ingresar a ese link... Déjame decirte que tienes que comprometerte, porque yo personalmente todos los días voy a estar verificando que hayas hecho tu reel y si no lo hiciste con el dolor de mi alma, yo te voy a sacar del grupo, porque no quiero gente que hoy sí, mañana no. No, yo quiero gente realmente que esté determinada a cambiar su vida, que tenga hambre de éxito y que le encante ganar dinero semanal. ¿Listo? Así que piénsalo muy bien si tú te vas a unir a ese link ahora les tengo también eh, pues la noticia o sea yo lo iba a hacer solamente para mis hijos y mis nietos pero dije no realmente lo voy a abrir a todo el cupo a todo el grupo pero ustedes saben que pues eh, los cupos son limitados en, en WhatsApp así que en ese grupo nadie más va a poder hablar Solamente eh, Claudia y, y Paola Beltrán y yo, ¿listo? Vamos a ser los únicos que vamos a poder hablar en ese grupo. Así que ese es el reto que tenemos en estos 30 días. Muy probablemente, dependiendo los resultados de este reto de viralidad, el siguiente mes tendremos un nuevo reto de pronto con personas nuevas, aquellas personas que estén mostrando resultados, porque vamos a aprender de los mejores, ¿listo? Este año no vamos a actuar solamente en capacitación, que porque son nacionales y superiores, entonces, que son ellos los que entrenan? No. Este año van a entrenar las personas que tengan los mejores resultados en la organización, porque vamos a ser entrenados siempre por los mejores. Listo. Entonces, realmente me encanta. Dice, hay que crear un nuevo Instagram. Sí, Susana. Vamos a crear un solo, o sea, un nuevo Instagram solo para productos. Listo. Y ya paulatinamente les vamos enseñando cómo sacar eso, esa gente interesada de producto, llevarla a nuestro Instagram ya más, más profesional, por decirlo así, o en el que hablamos, vamos a hablar de negocio. Entonces, básicamente la, la estrategia que vamos a usar aquí es cómo pasar de cero a 50 mil seguidores en tan solo 30 días, ¿listo? Ahora imagínense, no, no 50 mil seguidores, es como, ay sí, seguidores. No, mi amor, estos son seguidores, personas interesadas en adquirir los productos y en especial nuestro producto estrella que es el azote porque ustedes saben que la fuerza que nosotros le estamos dando al paquete 25X, mi amor, es de otro nivel, ¿sí o no? Y, segundo, y tercero, vamos a vender para reclutar, porque yo no quiero que ustedes se me queden siendo vendedores. No, señores, yo quiero que ustedes desarrollen la destreza del liderazgo, que ustedes tomen la decisión de cambiar vidas de crear equipos, de transformarse ustedes y de transformar familias. ¿Listo? Y para eso se necesita es liderazgo, no ser solamente vendedores, pero los voy a llevar suave, ¿cierto? Y vamos a empezar vendiendo para reclutar posteriormente. Así que tranquilos, que tengo un plan específico. O sea, estos primeros 30 días van a ser ventas, los segundos 30 días van a ser tal vez negocio. Entonces, mejor dicho, ustedes tranquilos que yo tranquilos. ¿Listo? ¿Qué les pareció hasta aquí, mis amores? Venga, a ver, yo dejo de compartir pantalla. Ahora sí, vuelvo con todos ustedes. Ahora sí leo aquí a mi, a mi grupo de a mi grupo más juicioso y ansioso del mundo que siempre están de primeras, hoy otra vez, ok, que siempre están de primeras aquí conectados. ¿Cierto? A ver, yo los leo ahora sí. Me encanta, mi y Muchas gracias. Qué emoción. Esto es espectacular, espectacular. Me encanta. Super información. Todos, mejor dicho, están pero encendidos. Dice mi embajadora, en donde ingresamos el link. Tranquila, mi amor, que yo lo voy a mandar a mi grupo de hijos y nietos para que ustedes lo repliquen en sus grupos. ¿Listo? entonces ya tranquila, que ya el grupo está creado. Solamente voy a sacar el link. Voy a poner solo de administradoras, mis administradoras, para que puedan hablar. Y ya, ¿ok? Entonces, ¿qué más dicen por aquí eso? Mis amores, todos están extremadamente felices. <laughs> Dice... Dice, yo lo tengo, pero no lo he usado. ¿Me sirve? Sí. De hecho, yo también tengo uno que no he usado, que ya, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, creo que es Lipo en Gotas. Pero entonces, sí, ahí todos vamos a estar eh, creando uno. Si de pronto no sabes qué nombre ponerle, pues ponle adelgaza con Juliet, adelgaza con Carol, eh, adelgaza con Felipe, algo así, ¿listo? O sea, tranquilos. Entre más llamativo sea el nombre, pues obviamente también va a ser mejor. Pero la magia la vamos a hacer porque la vamos a hacer. Así que estas eran las noticias que tenía para todos ustedes ustedes, me encanta estar otra vez en el ruedo, me encanta verlos a todos extremadamente determinados. Tuvimos 420 personas aquí conectadas, así que felicitaciones. Yo sabía que que somos más en el equipo. Yo sé que todavía sigue gente por allá de vacaciones, pero ya con 420 personas, mis amores, empezamos con toda, así que felicitaciones a los que ya están modo reto, ya están modo mamacita, ¿cierto? Dice mi Erika, podemos tener una llamada con ellos para hacer preguntas antes de iniciar. No, en el grupo se va a dar toda la información. Ustedes lo único que tienen que hacer es ser enseñables y seguir las indicaciones. ¿Listo? Que mi Dios me los siga bendiciendo y nos vemos. Ya, mejor dicho, ya vamos a empezar porque ya, ya ahorita mismo mando el link y empieza la información, señores, juego Pero antes de cerrar, yo quiero que me hagan un favor. Escriban ahí en el chat, escriban gracias, Claudita, gracias, Paola, por enseñarnos. Oiga, normalmente ustedes saben cuánta gente hay en internet que cobra por enseñar estas vainas. Otra infidencia, otra infidencia antes de que se me desconecten. Tengo que contarles esto. Imagínense que yo pagué un reto así de viralidad, con una persona que se dedica supuestamente a dar esos cursos y demás. Yo pagué por un curso así. Yo lo estuve haciendo, es más, ustedes pueden ver en mi Instagram, porque eso quedó guardado y demás, y no tuve resultado. Y yo decía, ¿qué pasaría? ¿Por qué no me dio resultado? Y yo entendí, yo dije, ok, es porque esta persona no hace mi negocio, no se dedica a venderte, por ende, o sea, realmente pues no me puede enseñar, ¿cierto? O sea, me puede enseñar, digamos, yo me dedicar a lo que ella hace, pero como no me dedico a lo que ella hace, pues realmente no puede tener resultados. Entonces nosotros necesitamos aprender, es de las personas que hacen nuestro negocio y que están teniendo esos resultados, y pues, hombre, qué mejor que mi hija en el negocio, Paola Beltrán, y mi adorada nieta, Claudia Ospina, señores. Paola Beltrán desde Medellín, Claudia Ospina desde Cali, así que nos vemos, yo sé que están ansiosos, ya mismo les paso el link, que Dios los bendiga, dice. Ay, gracias, dice. Gracias, Claudia, Paola y Erika, por compartir sus enseñanzas. El 2024 será el mejor año de nuestras vidas. Vamos a tener en el corazoncito a Claudia, a Paola, por ser tan buenas gentes y por, porque les voy a ser honesta. O sea, ellas no me pusieron ningún pero. Cuando yo les dije de crear el grupo, ellas dijeron con todo el amor del mundo, con ese don de servicio, que hasta les di regalo por eso, pero se los di después, ojo. Yo no se los di antes, yo se los di después por ese don de servicio que se mandan. Así que muchísimas gracias, mis amores de todo corazón. Yo sé que tenemos un equipazo y sé que tenemos personas aquí conectadas que tienen muchísimo para dar, para enseñar, que tienen el don de servicio, que realmente les interesa ayudar personas y que nos van a poder ayudar a todos nosotros a que este 2024 sea el mejor año de nuestras vidas. Yo también voy a estar modo aprendiz. Así que mis amores. No, fuimos para otro nivel ahora sí. Que Dios los bendiga, los damos con el alma y el corazón y nos vemos en el grupo de reto de viralidad en 30 días. Que Dios me los bendiga. Picos, besos y abrazos. Bye, bye.